La Piedad, ciudad privilegiada del estado de Michoacán, lugar de gente cálida, trabajadora y alegre. Cuenta con paisajes únicos, templos y edificios que narran nuestra historia y son testigos de los pasajes más importantes de esta bella ciudad. Vive nuestras tradiciones. Visita La Piedad. La información más importante del momento por Videa Noticias. Videa Televisión, miembro de Amtelca, presenta. El equipo de reboceros de La Piedad sumó su tercera victoria en el torneo, luego de que en casa vencían a su similar de Lobos BUAP por la mínima diferencia. Con el gol de Rafael Murguía en el cierre del partido, es que reboceros de La Piedad sumó 3 puntos más en el torneo, misma diferencia que los ubica al momento en la segunda posición de la tabla general. Comba, parece que va a ser directo, viene tiro centro, directo a las manos de Jiménez, no hay problema para el cancerbero poblano. Le quedan 2 minutos y medio a este partido, pelota que tiene el Mimoso. Todo Lobos ya en sector defensivo. Mimoso toca en corto para Oscar Rojas. Oscar va a meter el servicio. Buen centro. El gobernador del estado, Fausto Vallejo Figueroa, comentó sobre las medidas que tendrán que tomar en el municipio de la Nueva Jerusalén, lugar en el que no se ha podido arrancar el ciclo escolar. Tiene que funcionar esa escuela. Y si nos obligan a que actuemos con más determinación, las gentes que asusan y que se oponen a este derecho que tienen todos los mexicanos, tendremos que actuar. Ante la opinión pública quiero dejar claro que hemos sido muy prudentes, que hemos, por no violentar la vida en esa comunidad, hemos sido tolerantes, pero que no confundan tolerancia con debilidad. Y yo le pido a las personas que conducen espiritualmente esa comunidad, que actúen para pacificar la situación. Si no, con todo respeto, tendremos que actuar y contra ellos, aplicando la ley, ni más ni menos. En estos días se tiene que entrar y poner a funcionar esa escuela. Han sido 2 conatos de enfrentamiento, de dimes y diretes, que esperemos que no pase a mayores. Sí, tenemos cerca de 60 elementos, 60 oficiales. Dentro de las estrategias que habíamos platicado era que se iban a habilitar algunas casas. Habrá que poner también en claro que de toda esa comunidad nadie es laica, ¿eh? Es decir, lo que han surgido son diferencias entre 2 grupos. Luego de que algunos comerciantes del primer cuadro de la ciudad se han quejado de la falta de estacionamiento y los largos periodos que ocupan los vehículos a la fuera de sus negocios, es que la Dirección de Tránsito ya puso manos en el asunto, ya que se han estado realizando algunos estudios en las calles para evaluar qué es lo más conveniente, ya sea cambiar la forma del estacionamiento o determinar una duración máxima en las aceras donde se pueden estacionar estos vehículos. La Dirección de Tránsito dictaminó que tendrá que ser en esta semana que se tome una medida definitiva para emplear a la brevedad y dar una solución a este problema. El administrador de Jurisdicción Sanitaria de La Piedad, Santiago Hermosillo, comentó los avances que han tenido al momento en la recaudación de medicamentos, luego de haber sufrido más de 2 semanas sin tener suministros de los fármacos. Automáticamente, en cuanto sale un nombre distinto a Farmacias El Fénix como adjudicado para el surtimiento de medicinas, que es la empresa Nadro, una empresa de las más grandes a nivel nacional. Farmacias El Fénix deja de surtir sin ninguna explicación, sin ninguna situación, deja de surtir los medicamentos a cada uno de los centros de salud y a cada uno de los hospitales que pertenecen al sector salud del estado de Michoacán. Se está regularizando ya a la fecha el surtimiento de todos los medicamentos mediante bolsas de medicamentos en lo general, es decir, los que más se utilizan en los centros de salud y en los hospitales. A más tardar los primeros días del mes de septiembre, debe de estar surtido en su totalidad todos los centros de salud. Los 113 municipios que tiene el estado de Michoacán, además de los, obviamente ahí entran los 12 municipios que son los que más interesan a esta jurisdicción sanitaria, que vienen siendo La Piedad, Yurécuaro, Tanuato, Numarán,
Sináparo, Churincio, Tlazazalca, Benjamillo, Puruándiro, Angamacutiro, Pastor Ortiz y Villamorelos. Sí hay medicamento, sí hubo, desgraciadamente sí hubo faltantes de medicamento y bueno, ya se está solucionando esta situación. Luego del largo verano, hoy regresaron los niños y jóvenes a las escuelas para comenzar el ciclo escolar 2012-2013 en los diferentes grados educativos. Con motivo de este evento, es que autoridades municipales se dieron cita en el Centro Histórico de La Piedad para darle la bienvenida a los jóvenes para desearles suerte en esta nueva etapa que enfrentan. Cabe resaltar que el presidente de La Piedad, Hugo Anaya Ávila, mencionó que cada uno de los jóvenes tiene una tarea importante que realizar, la obligación de prepararse cada día más y estar listos para los grandes retos de la vida, afirmó el edil. Educación, esparcimiento, cultura y la generación de empleos son el mejor antídoto contra la violencia y la delincuencia. Por ello, el gobernador de Michoacán pondrá todo su empeño en apoyar obras con este fin, pronunció el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, al acompañar al edil Juan Carlos Campos Ponce en la colocación de la primera piedra del Centro Cultural de Integración Juvenil de esta ciudad. También en su visita a las tres veces heroicas Zitácuaro, el jefe del Ejecutivo Estatal presidió la sesión solemne del Congreso local, con motivo del aniversario de la instalación de la primera Junta Nacional Americana, que constituye la primera idea de gobierno propio del México independiente. Alumnos de diseño gráfico del tercer, sexto y noveno cuatrimestre de UNIVA La Piedad presentaron sus proyectos creativos ante la comunidad universitaria, esto con la finalidad de presentar un examen final como cierre de cuatrimestre. Dentro de las disciplinas de materiales, por la maestra Nancy Arroyo, diseño sustentable, fotografía aplicada al diseño, creatividad y bocetaje, esas tres por el maestro Alonso Salazar, es que la Universidad del Valle de Temajac se llenó de color en días pasados. Usted está informado. Videa Noticias lo espera en una próxima emisión. Miembro de Amtelca.